Yo, ¿qué pasa, Kiri? Vamos con el videamen de hoy, lunes. Vamos a despertarnos con este pedazo de lunes. Espero que lo disfrutéis. Y dejad un buen like, compártelo y suscríbete para más. Hoy me van a vacunar contra el COVID, la primera dosis. Así que déjame en los comentarios Daikiri Magneto. Es broma, hay que vacunarse, chavales. Así que vayamos al lío. ¿Por qué Bungie le puso Destiny a Destiny? O también la poderosa historia detrás de una frase que hay en Destiny. Bueno, podríamos tener dos destinos, ¿no? Hay gente que cree que está el destino que te sucede y otra gente que cree que está el destino que creas, ¿verdad? Bueno, todo comienza con Destiny 1, que no se llama Destiny 1, es simplemente Destiny. Tiene una historia abstracta de grandes rasgos. Muchos detalles de su mundo están ocultos en cartas de Grimorio fuera del juego. Y apenas había señales o explicación de narrativas en el juego como lo tenemos actualmente en Destiny 2. Pero llegó el momento culminante de Destiny. Su primera incursión, llamada la Cámara de Cristal. El jefe final, ya lo conocéis, es Haseon. Es un eje de la mente Vex. Los Vex son una raza de especies ciberorgánicas, tan antigua como el mundo mismo. A pesar de que están materialmente encarnados como unidades individuales, en realidad son inteligencia colectiva distribuida en el tiempo y el espacio, cuya única tarea es lidiar con las consecuencias del juego de las flores. Destruir un sinfín de nuevos patrones de vida. ¿Qué es el juego de las flores? Te preguntarás. Bueno, es un juego que tiene reglas, que se juega sobre una cuadrícula de flores bidimensional infinita. La regla número uno es: una flor viva con menos de dos alrededor vivas muere. La regla dos es: una flor viva con dos o tres alrededor vivas vive. La regla 3 es: una flor viva con más de 3 alrededor muertas, se muere. Y la regla 4, una flor muerta con exactamente 3 alrededor vivas, renace, vuelve a la vida. Mientras la luz y la oscuridad jugaban al juego de las flores, siempre surgía un patrón autosostenible particular que terminaba dominando todo el juego. La oscuridad encontró que esto era un resultado bastante gracioso, pero la luz estaba irritado por eso, deseando que el juego produjera patrones novedosos sin fin. Para lograr el resultado deseado, la luz se convirtió en una nueva regla dentro del juego que promovería la diversidad y la complejidad. La oscuridad hizo lo mismo, convirtiéndose en una regla que imponía la simplicidad. Mientras la luz y la oscuridad luchaban entre sí, los patrones que previamente habían dominado sus juegos escaparon al universo naciente, donde finalmente se convirtieron en Vex. Frías máquinas que igualan las desigualdades. Fueron capaces de simular planetas, formas de vidas enteras, pudiendo calcular todas las consecuencias y requisitos previos. Nunca se limitaron a percibir el tiempo como un eje unidireccional, a diferencia de los mortales. Pero los guardianes no somos mortales. Nuestra luz es casi imposible de simular. Calibrar solo una secuencia única podría llevar cientos de miles de años. Y cuando entras a la Cámara de Cristal y llegas al jefe final y te enfrentas contra Haseon, sucede algo increíble. En una intensa batalla, cada segundo del cual os arriesgáis a perderos para siempre los oscuros rincones del tiempo, avanzáis por la corriente temporal con la que Haseon buscaba dispersaros y eliminaros de todas las líneas temporales. Estáis borrando los límites de las causas y los efectos, destruyendo los ominosos oráculos a los que llamaba Haseon. Todo está profundamente entrelazado con la mecánica del juego. Tenéis que moveros constantemente entre diferentes versiones de la Sala del Trono del pasado, futuro y presente. Y solo cuando podéis completar todas las partes, los guardianes os reunís para derrotar a Haseon y mostrar que vuestro destino no está predeterminado. No se puede calcular con anticipación. Todo esto que te acabo de contar está escrito en una sola línea de texto, apenas perceptible para la mayoría, pero que seguramente quedó grabada en el alma de cada guardián que ha completado la Cámara de Cristal. Todo esto que te acabo de contar está escrito en esta frase: los guardianes crean su propio destino. Oye, cuidado, no la llevéis.
Pozo. La pone alguien, cuidado. Yo no lo tengo. A mí. Me alejo. Falta ángel. Estoy bien a la izquierda. No, bueno. La madre. Sí. Que le viene. Buena. Fuera, por allá. Salgan. Vale, estamos. Una última cosa antes de irnos. Primero, déjate un like y compártelo, suscríbete para más. Muchas gracias por todo el apoyo, como siempre. Pero en el videojuego de Marathon Infinity, creado en 1996 por Bungie, tenemos esta pantalla final, donde nos dice: pero estuviste muerto mil veces. Encuentros desesperados ganados con éxito. Un hombre muerto hace mucho tiempo, injertado en máquinas que sus constructores no entendieron. Sigues el camino, encajando en un patrón infinito. Tuyo para manipular, destruir y reconstruir. Ahora, en el momento cuántico antes del cierre, cuando todo se vuelve uno, quedaba un momento, un punto de espacio y tiempo. Sé quién eres. Tú eres el destino. ¿Qué reliquia? Sí. 1, 5. Y Blaine, 1, 5 derecha. Listo. 3. Recarguen si necesitan. Vámonos. Granada, me la llevo yo. Es por hora. Ya te le dejo en la puerta. 6-3. Toma. 6-3. 6 de arriba. ¿Vale? Izquierda 6. A ver. 3, voy yo. 3. 3. Fuera. Acá. Vamos. Vamos. Purifico. Purifico otra vez. Paraos. Cuidado la arpía. Fuera, vámonos. Dejo ahí la reliquia. Cuidado que la tiráis. Joder, mierda. Reposo, buen puesto. Cuidado. Se pone alguien. No puedo revivir. Se ha puesto alguien, chavales. Mi reliquia, oye, me roban mi reliquia. ¿De qué se la ha puesto alguien? Que alguien limpie. Listo. Salgan. Está bien, no muráis. Por favor. Moriremos. Tened cuidado con el... Anarquía yo no tengo, en ese caso. Da igual. ¿Necesitáis munición energética? Os la creo. No, yo tengo. ¡Decidlo ya! No, yo no necesito. Pues ya está. Cuidado con el Clutcher. Fuera de ahí, Clutcher, por favor. No, está bien. Concentración. Que me mande, por favor. Me mando a mí. Vale, perfecto. ¿Te mando a ti? Vale. 3. No. Nivel primero. 1. 3 y 1. ¿Dónde? Vale, 3. Venus. 3, 1. 3, 1. Dale, 3, 1. Nivel, tú, 3. Sí. ¿Dónde voy yo, Burry? 3. ¡Burry! Yo, 1. 1. 3, 1. Burry, pégale ahora. Bueno. Sí, listo. 5, 4. Revinifico, un momento. 5, 4. Espérate. 5, 4, sí. 5, 4. Tengo mucha energía, pero bueno. Listo, 5. 3 ahora. 4, 6. 4, 6. Limpia, de fondo. Es Venus, ¿verdad? No se abre. 4, 6. Venus. Está bien. Hay que abrir. 4. ¿Guarda? 4, listo. 4, 6. Listo, 4. 6. 6, Edman. Listo, vámonos. Salgamos. La reliquia. Vamos. Guarda. Pégale. Limpienme, que estoy ciego. ¿Sabes? ¿Me puede limpiar, por favor? Limpia la reliquia. Pégale. La reliquia, weón. ¡Píala! ¡Meterle! ¡Buena!